Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más, y esta vez es una noticia más sobre el mundo Pokémon, aunque en esta vez no es sobre Pokémon Sol, ni Pokémon Luna, ni Pokémon Trading Card Game, sino esta vez que es una cosita sobre el anime de Pokémon. No sé si os habéis dado cuenta que siempre las películas se suelen estrenar antes en Japón, ¿no? Pues esta vez va a ser que la nueva película de Pokémon, ya le diréis, yo te elijo a ti, se va a estrenar primero en Francia que antes que en Japón, así que es una cosa súper curiosa, por eso la he querido traer. Os puedo decir que en la Expo Japan del 6 de julio los franceses van a tener la ocasión de poder disfrutar de esta película antes que nadie, incluso antes que los japoneses. Por primera vez en la historia de Pokémon, por así decirlo, la nueva película de Pokémon será estrenada primero en un país que no sea, pues, originario, ¿no? Japón, ya sabéis que es, en Japón es, bueno, la saga de Pokémon es originalmente de Japón, por así decirlo, y bueno, pues para que veáis que directamente se va a estrenar en otro país que no es su esta original, ¿no? Os puedo decir que se ha confirmado ya que en este año, en la, como ya he dicho antes, en la Japan Expo de París, la que tendrá lugar en el 6 de julio, como ya he dicho antes, pues tendrá lugar una proyección especial de Pokémon Yo Te Elijo, la nueva película de esta franquicia que nos presenta, como ya sabéis, el nuevo comienzo de la historia de Ash, que nos va a comentar otra vez la sinopsis, aunque la podría volver a comentar, pero bueno, va a ser una mini noticia para que más o menos estéis enterados, sobre todo los que seáis de París, que la vais a poder ver antes que nadie, al menos una semanita antes que los que vemos, pues antes de verlo en Japón, ¿no? Y luego esperar unas pocas semanas a que la pongan subtítulos, y la podemos ver pues en las páginas normales que utilizamos de estos de anime en japonés, ¿no? Por así decirlo. Como he dicho, el estreno tendrá lugar el jueves 6 de julio y asistirán los invitados especiales, por ejemplo, Kinihiko Yuyama, me parece que llamaba, que era el director de la propia película, y Rika Matsutomo, que es el que hace la voz de Ash en japonés. Esta película será proyectada con el doblaje original y subtítulos en francés, para que lo entendáis, ¿no? Es decir, van a proyectar los dibujos y estos dos van a estar pues hablando, ¿no? Por así decirlo, aunque luego claro, tendrá los subtítulos en francés, porque si no nadie se va a enterar. Así que no os voy a comentar nada más, era una curiosidad sobre el mundo de Pokémon, que es bastante curiosidad que eso, que se saque antes en otro país que en el propio de donde es la película, pero bueno, para que veáis que no solo porque sea todo de Pokémon sale antes en Japón que en el resto del mundo, aunque solo es una semanita antes, pues ya sabéis que luego a partir del 15 de julio así le echan en las salas en Japón, pero bueno, una semana antes, ya tienen de que hablar una semana antes los franceses, ¿eh? Bueno, y no tan franceses, los que vayamos allí a la Expo, pues también podemos verla, aunque en francés. Lo iremos en japonés y lo veremos en francés los subtítulos. No puedo alargarme más porque era una mini noticia, una pequeña curiosidad, para que estéis enterados de todo lo que pasa en el mundo de Pokémon. Así que si vais para Francia en esa época, si estáis de vacaciones, pasaros por la Expo y podéis ver la película de Pokémon, aunque bueno, está en francés y en japonés, no sé si nos enteraremos de algo, pero lo importante es verla, ¿no? Así que nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia, que sigáis disfrutando de esta pedazo saga y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!